Continuamos, amigos, aquí en el sector Malvarrosa, cabaña Albetero, en el Casal de la Falla, Río Tajo Cavite, que nos ha abierto las puertas del casal para conocer a sus representantes, en este caso las falleras mayores infantiles, que la tenemos aquí ya todas preparadas. Hola, ¿qué tal? ¿Estáis bien? Sí. ¿Contentas? Sí. ¿Felices? Sí. ¿Con ganas de acabar el curso? No. ¿Cómo que no? No. A ver, espera, vaya. ¿No tenéis ganas que acabe el cole? Yo un poco. Ay, pues ahora hablaremos de eso, ¿vale? Venga, sí, vale. ¿Y eso por qué? ¿Eh? ¿Qué te pasa, Carmen? ¿Por qué? ¿No quieres que acabe el curso? No. Vale, ahora lo hablamos. Se pone interesante la cosa, atentos, ¿eh? Bueno, pues, como os digo, bueno, pues aquí María me ha cogido el micrófono y ya que es la que custodia el micrófono, pues yo creo que empiece. ¿Ya os parece, chicas? Sí. Bien, ¿eh? Sí, a ver, María, un poquito para acá. Y no, un poquito. A ver, y una cosa, cuando hables de detrás, tú un poquito te echas un poquitín así y así luego hacia allá las de delante para que las de detrás se le vea la cámara, ¿vale? Pero tú las demás las ves a todas y todo bien, ¿no, Pedro? Perfecto. María, vamos a conoceros, venga. Mirando a cámara. A ver, silencio, por favor, que es que ahí en la barra si habláis se escucha todo, ¿eh? Porque la acústica es tan buena en este casal que se escucha todo. Por eso. Mirando a cámara, María, nombre, dos apellidos y el nombre completo de la falla. ¿Vale? Y entonces luego, cuando hayas terminado, vas pasando el micrófono hasta que llegue Inés. Vale. Y acercándoos bien el micrófono. Vale. Así, muy bien. Me llamo María Ríos Martí y mi falla se llama Falla Barraca Espada. Barraca Espada, muy bien, María. Pues pasa el micrófono a Yanira. Hola, sí, sin mirarme, mirando a cámara. Lo vais diciendo, nombre, dos apellidos y falla. Me llamo Yanira Preñonosa Herray y mi falla es Falla Grupos Virgen del Carmen. Muy bien, Yanira, Grupos Virgen del Carmen. Ya decía yo que te conocía. Me llamo Martina Morata Alberic y soy de la falla Escalante Marina. ¿La falla? Me llamo Mireia de Cien Ramos y mi falla es Escalante Amparo Guillén. ¿La otra Escalante? ¿Las dos Escalante juntas? Me llamo Carlota Peña Rubia Gómez y soy de la falla Río Tajo Cavite. Ay, de aquí. Carlota, de aquí. Me llamo Dayana Romero Domingo y soy de la falla San Pere Berche de Vallivana. A ver, Dayana, ¿cómo se escribe tu nombre? Con Y y una N. Y una N. Entonces es Diana con Y. ¿Qué? Pero es Diana con Y, pero se pronuncia Dayana. Más o menos. Muy bien, ya lo tengo claro. ¿A quién le pasó? A Amelia, Amelia. ¿Sí? Me llamo Amelia y soy de la falla Malvarrosa Antonio Pons Cavite. Malvarrosa Pons Cavite, con paraguas, ¿eh? Pero muchos paraguas. Me llamo Nora Carles Prima y soy de la falla Barrio Betero. Muy bien. Me llamo Emma Bernat Mestre y soy de la falla San Rafael Antón Martín. Me llamo Carmen Bueno Guillot y soy de la falla Vidal de Canella Sánchez Cuello. Me llamo Inés Ferrer Gavarda y soy de la falla Ramón de Rocafuy, conde de Alacuas, barrio Llamosí. Del barrio Llamosí, muy bien, Inés. No, sí, ¿qué tal? María ya ha hablado. Ahora, como os quiero conocer un poquito, como he hecho con los chicos, a ver, Inés, ¿a quién le quieres dar el micrófono que empiece ella? Venga, yo te dejo ese privilegio que seas tú quien elijas quién empieza. A ver, levántate, y lleva el micrófono a quien tú quieras. A Martina. Mira, pero qué bien. Se lo puedo dar yo a quien quiera. No, ahora ya no. Ahora ya empezamos así. Bueno, chicas, cuando la tenga la detrás, vosotras apartaros un poquito para que se le vea bien a ella. No, así, un poquito ladeada. Sí, muy bien. Ahí os he visto bien. Mira, ¿ves qué bien? Qué guapas se os veo a todas. Oye, con camisetas iguales. ¿Qué ponen las camisetas? Que la pólvora os acompañe. Que la pólvora os acompañe. Anda, pero ese lema es muy explosivo, ¿no? Huele muy bien la pólvora. Huele muy bien, ¿verdad que sí? Cuando está fuera de fallas que huele a traca y todo eso, dice, ¡qué bien huele! Me recuerda a las fallas, ¿a que sí? Bueno, Martina, vamos a conoceros un poquito, ¿vale? ¿Tú cuánto tiempo eres fallera? Pues desde que nací. ¿Siempre de la misma falla? Sí. ¿Siempre de Escalante Marina? Escalante, sí. Marina. ¿Y es la primera vez que eres fallera mayor infantil? Sí. ¿Por qué?
Pues porque yo quería ser, entonces. Tú querías ser. Pero claro, para querer ser tú, tienes que decírselo a tus papis, que digan que sí, luego la falla y la falla que diga que sí. Cuéntame cómo le pasó el proceso. Pues yo bien, porque mi prima, ¿vale?, que ya fue en 2017, me dijo que iba a ser conmigo y mi padre pues también hizo lo mismo para que fuera posible. Ah, o sea que hicieron lo que fuera posible, ¿no? A ver, niños, callar, porque ya os digo, es que el murmullo se oye y entonces no se lo oye a ella. Y entonces, claro, de alguna forma tú ya tenías el apoyo, ¿no? Sí. ¿Y tú querías ser? Yo sí. ¿Por qué? Pues porque me gusta mucho vestirme y hacerme el pelo sobre todo. ¿Y hacer ir a los actos y todo? También. Vaya. Oye, ¿y tú te acuerdas el día que te dijeron que ibas a ser fallera mayor infantil? Sí. ¿Dónde estabas? En casa de mi abuela. ¿Sí? ¿Y estabas esperando a que te lo dijeran o no? No. No lo sabía. ¿Fue sorpresa? Es que yo estaba con mi prima, con su novio y con mi hermana. Ah, estabais los cuatro. ¿Y tu abuela? Y mi abuelo. ¿Y entonces te llaman por teléfono? Sí. ¿O van allí? Me llamaron por teléfono. Mira cómo el alcalde llama a la fallera mayor de Valencia. Mira, qué bien. Y entonces, ¿tú miras el móvil? ¿Quién era? Ponía el nombre de mi padre. Ah, entonces yo... ¿Qué ponía, papá? Enrique. Ah, Enrique. Que era quien llamaba. Sí, mi padre. ¿Y qué te dice? Pues que era fallera mayor infantil. Que eres fallera mayor infantil. ¿Y tú qué piensas en ese momento? Pues que... No sé. ¿Te da alegría? Sí. ¿Y no te lo esperabas? Pues no. Qué sorpresa más bonita, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, Martina, y a partir de ahí empiezas tu sueño. ¿Y qué tal? ¿Cómo te lo has pasado? Pues súper bien. ¿Te ha gustado? Sí, pero me da pena que se acabe. ¿Eh? Que me da pena que se acabe. ¿Te da pena que se acabe el curso? No. Ah, el reinado. El curso no me importa mucho. Ah. El reinado, ¿en qué estaré pensando yo? Como antes Emma me ha dicho, no sé qué, que no quería que acabara el colegio. Pero tampoco Emma, ha sido quiero Carmen, que no se sé. Acabe. ¿Eh? Que tampoco quiero que se acabe porque me voy a cambiar de cole. ¿Te cambias de cole? Ah, eso hablaremos luego en la segunda parte del cole. Y me lo cuentas, ¿vale? Vale. Bien. Oye, ¿a ti qué es lo que más te ha gustado? Pues la ofrenda, porque me lo pasé muy bien y ver a... pues... ¿Sí? Y entonces, claro, ahí te lo pasaste muy bien. Sí. Y entonces, al final, bueno, pues lo que pasa, lo recuerdas. ¿Y durante el año qué hacéis en tu falla? Pues hacemos un montón de actividades y también juegos de agua y muchas cosas. Y cosas esas, ¿no? Bueno, juego de agua supongo que será en verano, porque en invierno, imagínate, sí. Cuando esos días de frío que vas con la bufanda, la cazadora, la capucha, si te empiezan a tirar agua, ¿verdad? O sea que hacéis actividades. Sí. Y meriendas y de todo. De todo. Muy bien. ¿Y te ha gustado el año entonces? Sí. ¿Ha valido la pena? Sí. ¿Y has hecho amigas nuevas? Sí. Muy bien, me alegro mucho, Martina. Pues pasar el micrófono a Mireia, a ver qué me cuenta Mireia. De Escalante a Escalante. Sí. ¿Verdad que sí? Sí. Muy bien. A ver, cuéntame, Mireia, ¿tú cuántos años eres fallera? Dos. ¿Dos? No. No. Desde que nací. Ah, ¿hace dos que naciste? No, desde que nací. ¿Desde que nací eres fallera? Sí. ¿Siempre de la misma falla? Sí. ¿De Escalante Amparo Guillén? Sí. ¿Y por qué me decías que dos? Porque creía que me ibas a preguntar cuántos años, si has repetido... O sea, que tú, ¿es tu segundo año de fallera mayor? Sí. Ah, ahora lo entiendo. Entonces, ¿has repetido? Sí. ¿Qué pasa, que te supo poco? Dice, yo quiero más. No, porque no había nadie y pues quería ser otra vez. Y bueno, y te lo propone, ¿no? ¿Quieres ser otra vez? Pues ya sí. Está. Muy bien. Bueno, pues vamos a conocer un poquito la razón por la que el año pasado fuiste la primera vez fallera mayor infantil. Porque me gustaba mucho vestirme de fallera, peinarme, divertirme con mis amigas haciendo los playbacks y todo eso. ¿Y el año pasado te gustó? Sí. ¿Y te lo pasaste bien? Sí. Bueno, y cuando llegue este año, ¿tú querías repetir? ¿O no? No sé. Ni sí ni no. Sí. No lo tenías tú planteado, ¿no? No. ¿Pero al final? No, al final no. No, pero sí, sí que has repetido. Sí. ¿Y en qué momento te dicen que vas a repetir?
Pues mi madre me llamó por teléfono y me decía si quería repetir o no. Y yo le dije que sí. ¿Que sí? Vaya, a uno le llama a su padre, Enrique, a otro le llama a su madre. Qué bien, ¿no? O sea, imaginaros, chicas, que ahora que se os acaba el reinado, recibís una llamada. ¿Queréis repetir? ¿Qué diríais todas? Sí. ¿Tú no? ¿Tú no? a ver, tú eres... Yanira, ¿tú no repetirías? No. Ya, con este año hay bastante. Vale. O sea, que imaginaros qué ilusión, ¿eh? Repetir. Sí. Vaya. ¿Y qué tal? ¿Cómo te lo has pasado este año? Muy bien. ¿Qué es lo que más te ha gustado? La ofrenda y... Las presentaciones. Las presentaciones, porque ibas con las amigas. Sí. Todas peinadas, vestidas, sí. Muy guapas todas. Y luego cuando os llaman para salir, ¿verdad? Sí. Que es lo más bonito. Y la semana de fallas bien, ¿no? Sí, muy bien. Madrugando mucho para que te peinaran y todo eso. Sí. ¿Y lo llevas bien eso o qué? Sí, un poco, pero sí. Un poco. Que son 2 años seguidos, ¿eh? Ya. Imagínate. ¿Y han sido los 2 años más o menos igual? ¿O te gustó más el pasado o te gustó más este? Es que este año ha sido, ya sabes lo que es y todo eso, pero el año pasado, bueno, son 2 años diferentes. Son 2 años diferentes, que depende, claro, el año pasado no tenías experiencia. Oye, ¿y este año alguna de ellas te ha preguntado, Mireia, ¿y ahora dónde vamos? ¿Y qué tenemos que hacer? Que tú ya lo sabes, ¿o no? Sí, algunas. Pero bueno, ahora viene la preselección y ahí sí que les dirás lo que tienen que hacer. Sí. Muy bien, pues me alegro mucho, Mireia. Bonito historial. Toda tu vida. Por cierto, ¿cuál es tu fecha de nacimiento? El 6 de febrero de 2008. El 6 del 2 del 8. Muy bien. Entonces, el 8 del 2 del 6, no. No. El 6 del 2 del 8. ¿Quiere decir que tienes ahora 11 años? Sí. Muy bien. Y Martina, ¿tu fecha de nacimiento que no te lo he preguntado? El 16 de julio, o sea que vas a cumplir 10 años el mes que viene, ¿verdad? Vaya, vaya. Y además, naciste el día de la Virgen del Carmen, ¿a que sí? El santo de Carmen. El santo de mi abuela y de mi tía. Y de tu tía, y el santo de Carmen también, mira, qué bien. Muy bien, pues a nada, a tu abuela y a tu tía luego lo saludaremos. Gracias, Mireia. Carlota, hola. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿La ves bien? Y si no, levanta un poquito la cámara, no te preocupes. Puedes levantarlo un poquito si quieres mejor. Vale, perfecto. Carlota, háblame de ti. Venga, ¿cuántos años eres fallera? Desde que nací. ¿Siempre de esta falla? Sí. ¿Y por qué has sido fallera mayor infantil este año? Porque me encantan las fallas, vestirme, peinarme y eso. ¿Sí? ¿Peinarte y vestirte también? Sí. Madre mía, que se está moviendo. Ah, eres tú. Digo, se está moviendo. Parece que vamos en un barco. Y es que está aquí Yanira, por eso. Y entonces, claro, como te gusta, a ti no te molesta. Sabías que en tu reinado te ibas a tener que peinar y vestir muchas veces, ¿verdad? Sí. ¿Y qué tal? Genial. ¿Te ha gustado? Muchísimo. ¿Y cómo te enteras tú que vas a ser la fallera mayor infantil? Pues, bueno, nos presentamos 2 niñas y salí yo a sorteo. ¿A sorteo? Sí. Madre mía, qué nervios, ¿no? Sí. ¿Qué fue? ¿En una junta aquí todos? Sí. ¿Y pusisteis en algún sitio un papelito con el nombre de cada una? Sí, con donde te viene la sorpresita del huevo Kinder, el juguetito ahí. La cápsula es amarilla, ¿no? Sí. Anda, y cada una metisteis ahí vuestro nombre. Sí. Ya decía yo, digo, ¿para qué harán el huevo Kinder con la cápsula amarilla? Ya lo sé, para que cuando hay más de una y hay que hacer sorteo... De una fallera mayor infantil que sirva, ¿verdad, chicas? ¿A que no lo habíais pensado nunca? No. ¿El qué? ¿La cápsula de huevo Kinder que sirve para eso? No, para esconder cosas de tu hermano. Vale, luego me lo cuentas. Pero nunca lo habías hecho. Y entonces, claro, lo ponen ahí. Sí. Y, claro, ¿quién saca el nombre? ¿La fallera mayor infantil del año pasado? Sí. Y, claro, atentos, que llega el momento del sorteo. Coge la cápsula y tú pensando, que sea yo, que sea yo, que sea yo, ¿a que sí? Bueno, también me daba igual porque el año siguiente iba a ser. Sí, porque la que no fue según un año, sí, quiere decir que este año va a ser tu amiga. Sí.
Ah, vale, vale, vale. Bueno, y entonces ya sale tu nombre. Sí. ¿Y qué piensas en ese momento? ¿Te da alegría? Estaba un poco como, no sabía, o sea, estaba como... Como no si no sé. Te lo creyeras, ¿no? Sí. ¿Está pasando? ¿Soy yo? ¿A que sí? Sí. Muy bien. Eso está bien, eso es importante. Porque quiere decir que lo has cogido con ilusión, ¿a que sí? Sí. Bueno. Bueno, pues Carlota, empieza tu reinado. ¿Y qué tal? ¿Cómo te lo pasas? Genial. ¿Te empieza a gustar todo? Sí. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Mi presentación y la recogida del ninot. Y la recogida del ninot. Sí. Ese momento donde empieza todo, ¿a que sí, chicas? Sí. Que ahí ya es cuando dice, ya empieza todo. Vaya. ¿Y la presentación? Sí. ¿No te da un poquito de eso? Dice, madre mía, todo el mundo me está mirando. Sí, pero no sé, tenía ganas. Por una parte, un poquito de nervios, pero por otra ganas. Sí, encima yo era la última, entonces todas ya llevaban la banda y yo era la única que iba a todos los actos sin la banda. Ah, ¿fuiste la última que tenías presentación? Sí. Y claro, deseando que llegara tu presentación, dice, aunque yo pase nervios, pero quiero mi banda, sí. Quiero mi banda, que todas la llevan menos yo. Vaya, pero ¿ahora ya la tienes? Sí. ¿Eh? Anda que no te lo has pasado bien con ella, ¿eh? Muy bien. ¿Y la semana de fallas qué tal? ¿Bien? Genial. ¿Genial? Sí. ¿Se te ha pasado volando? Sí. ¿Te ha gustado? Sí. Muy bien. O sea que, como dice Mireia, si hubiera que repetir, se repite. Sí. Pero este año ya tienes a tu amiga. Sí. Pues, ¿qué se llama? Daniela. Daniela. Bueno, pues el año que viene entrevistaremos a Daniela. Sí. Enhorabuena. Me alegro, Carlota. Diana, hola. ¿Te tapa Amelia, Pedro? Amelia, échate un poquitín para acá o para allá, ¿para dónde la quieres? No, echa la silla un poquito, Amelia, no te pongas así de lado, te vas a hacer daño. Eso es. Así. Ahora sí. Mira, oye, qué aplicadas que son, más que los niños, ¿eh? ¿Qué tal, Dayana? Bien. Bueno, háblame de ti, ¿cuántos años eres fallera? Desde que nací. ¿Sí? Sí. ¿Siempre de la misma falla? Sí. ¿De San Pedro Virgen de la Vallivana? Sí. ¿Por qué has sido fallera mayor infantil? Porque me gustan mucho las fallas, vestirme y casi todas mis primas han sido falleras mayores infantiles y he vivido su reinado, pero este año no he vivido más. ¿Pero tú querías ser? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿O lo dices por quedar bien? No. ¿Y quién te presenta? ¿Tus papis? ¿Tú? ¿Se lo dices a ellos? Yo sé, yo desde muy pequeñita quería ser y se lo dije a mi madre. Yo en realidad iba a ser para el 2020 con mi presidente infantil y mi fallera mayor, pero como no había representantes, mi tío Manuel convenció a mi madre para que fuera yo fallera mayor infantil. O sea que tu falla estaba previsto que tú fueras el 2020, pero como no había nadie, ¿adelantaste un año? Sí. Vaya, qué bien, ¿no? Sí. ¿Y ha valido la pena? Sí. ¿Te ha gustado? Sí. ¿Por qué? Porque... me gustó mucho vivir las fallas, estar con mis compañeras del sector. ¿Te refieres aquí a esta señorita que tengo aquí? ¿Son majas? Sí. ¿Sí? ¿Te caen bien? Sí. Menos mal. Y bueno, vivir tanto las fallas. Muy bien, eso está muy bien. Oye, y claro, cuando empiezan los actos, ¿tú empiezas a ver que eso es lo tuyo, lo que te gusta? Sí. ¿Y cuando llegamos hacia la semana de fallas, qué? Nervios. ¿Nervios? ¿Por qué? Pues porque nunca sabía cómo serían mis fallas de fallera infantil. Y nunca había pensado. ¿Pero no te cansaste mucho? No. ¿No? ¿No? ¿Daba igual a la hora que te acostaras? ¿Daba igual si te levantabas pronto? ¿Sabéis por qué, chicas? Porque la banda da superpoderes, ¿a que sí? Sí. ¿A que cuando ponéis la banda de fallera mayor ya se os pasa el sueño y todo? ¿A ti no? Luego vas a tener que hablar tú y yo seriamente, María, porque creo que necesitas una dosis de fallerío. Muy bien, o sea que te lo has pasado bien, ¿no? Sí. Me alegro. ¿Cuál es tu fecha de nacimiento, Dayana? 13 de junio de 2010. ¡Anda! Hace 4 días cumpliste los 9 años. Sí. Qué bien, 13 de junio del 2010. Felicidades. Gracias. Por cierto, Carlota, a ti no te lo he preguntado. ¿Me vas a decir tu cumple? ¿Cuándo es? El 26 de agosto del 2009.
26 de agosto del 2009 naciste, ¿quiere decir que vas a cumplir 10 años? Sí. Muy bien, ahora sí, ya te tengo completa. Pásale el micrófono a Amelia. No, no te vayas, no te vayas. Ah, quería que se iba. ¿O es que vas a salir a cantar? Amelia, cuéntame, ¿tú cuántos años eres fallera? Desde que nací. ¿Sí? ¿Siempre de la misma falla, Malvarrosa? Sí. ¿Poncavite? Sí. ¿Qué día naciste? El 15 de agosto de 2010. Anda, el 15 de agosto del 2000. 10. O sea que también vas a cumplir 9 años como Dayana. ¿Cumplió la semana pasada? Bien. Sí. ¿Y por qué eres este año la fallera mayor infantil de Malvarrosa? Porque no había nadie y yo quería ser. ¿Y entonces te enteras que no hay nadie? Sí. Y empieza, mamá, mamá, quiero ser, mamá, mamá, yo quiero ser fallera mayor infantil, ¿no? Es que la fallera mayor, su tía era amiga de mi madre y el presidente, su madre era amiga de mi madre. ¿El presidente infantil? Sí. Entonces vamos a ver, presidente infantil, su madre, amiga de tu madre. Fallera sí. mayor, amiga de tu madre. No, fallera mayor, su tía, amiga de mi madre. A su tía. Entonces, claro, tenías tú ahí todos los papeles del mundo para que todos le dijeran a tu mami, este es el año. Sí. ¿Verdad que sí? Y Amelia este año, fallera mayor infantil. ¿Y qué tal? Muy bien. ¿Te ha gustado? Sí. ¿Por qué? Porque iba a conocer más amigas y me gusta mucho peinarme y vestirme de fallera. O sea que tú ya sabías que ibas a conocer amigas nuevas y te ibas a peinar y a vestir muchas veces. ¿Pero tú sabías la cantidad de veces que te tenías que peinar y vestir? No. Pero no sabía ni que existía la palabra sector. Anda, ni siquiera conocías lo que era el sector. Ahora ya lo sabes. Sí. ¿Cómo se llama tu sector? Malvarrosa Cabaña Albetero. Muy bien. Eso lo sabíais, ¿no, chicas? Sí. ¿Y cómo se llama la agrupación? Falles del Maritín. Sí, señor. Eso lo sabíais, ¿no? Sí. Menos mal. Pero ¿eso lo has aprendido siendo fallera mayor infantil? Sí. Anda. ¿Cuántas cosas aprende como fallera mayor infantil, verdad? Vaya. ¿Y te ha gustado compartir el reinado con ellas? Sí. ¿Verdad que sí? ¿Qué es lo que más te ha gustado de tu año? La presentación. ¿Qué pasó? Cuéntamelo. Que yo salí y todo el mundo me aplaudía y me miraba a mí, pues que sentía mucha emoción porque me nombraban fallera mayor infantil. O sea, que te nombraban fallera mayor infantil en la presentación, claro, y ahí es donde te ponían la banda. Sí. Y entonces, claro, cuando sales por la pasarela, todo el mundo aplaudiéndote, puesto en pie, bueno, y a vosotras también, ¿verdad? Ese momento que os aplauden, os ponéis en pie, el foco se enfoca a vosotras, y dices, que no veo, quita lo que no veo. ¿A que sí? Que no veo, quita, que no veo, que si no, no veo la pasarela, a ver si me caigo por un lateral. Y ese momento es muy bonito, ¿verdad? Sí. ¿Y durante el año te lo has pasado bien también? Muy bien. ¿No te has cansado de vestirte y peinarte? No. ¿No? Y la semana de fallas también has tenido que peinarte y vestirte muchas veces. Y andar. ¿Y ahí no te has cansado? No, pero me iba la primera a casa. ¿Te ibas la primera a casa? Para descansar. Claro, y el año que viene, que ya no serás fallera mayor infantil, ya te podrás estar hasta muy tarde. ¿Verdad? Muy bien, sí. Amelia. Oye, pues bonita historia. ¿Eh? No había nadie y aprovechaste la ocasión y aprovechaste las amistades. ¿Eh? Que la tía del presidente infantil, de la fallera mayor, a ver qué me acuerdo, la tía de la fallera mayor es amiga de tu madre y la madre del presidente infantil también es amiga de tu madre. Pues ya está, y aprovechasteis. ¿Es así? ¿Lo he dicho bien? Y eso que no me lo he apuntado, solamente me apunto el nombre y la fecha. ¿Eh? Muy bien, enhorabuena, felicidades Amelia. Y ahora seguiré contigo. Nora, te toca. Estaba pensado y dice, madre mía, que me toca, madre mía, ¿que sí? Sí. A ver, Nora, háblame de ti. No sé qué decir. ¿Tú cuántos años eres fallera? Pues, madre mía, ¿estás pensando? ¿Tantos años eres fallera? ¿Cuántos años eres fallera?
¿No lo sabes? A ver, una cosa, eres fallera, ¿no? Sí. Vale. ¿Y no te acuerdas cuánto tiempo eres fallera? Desde que nací. ¿Sí? ¿Qué día fue ese? Pues... ¿Pero estabas allí? ¿Dónde? A ver, dime, ¿qué día naciste? El 10... ¿Sí? ...de noviembre. ¿El 10 de noviembre? ¿De qué año? De... ¿Cuántos años vas a cumplir este año? ¿Eh? A ver. ¿Quién es su mami? ¿Tú? ¿Qué día nació? 19 de noviembre. Niña. Del 10 al 19 son 9 días, ¿eh? Vaya. A ver. Como si no te hubiera dicho nada, ¿vale? ¿Y qué tiene ahora? ¿9 años? Va a hacer, o sea, el 2010. Vale. Chicas, vamos a hacer como si no hubiera pasado nada, ¿vale? Venga. Bueno, Nora, cuéntame, ¿qué día naciste? A ver. ¿Eh? 2010. Sí, ese es el año. ¿Pero qué día? 19 de noviembre. Ah, 19 de noviembre del 2010. Bien, quiere decir que ahora tienes 8 años y que en noviembre cumplirás 9. Sí. Ay, bien. Prueba conseguida, chicas. Bien. ¿Has visto el apoyo moral que has tenido con todas ellas? Eso es importante, sentir la amistad, ¿a que sí? Bueno, Nora, y cuéntame, ¿por qué eres la fallera mayor infantil este 2019? ¿Tú querías ser? Sí. ¿Y se lo dices a tu mami? Se lo dije. ¿Y qué te dijo tu mami? Pues me decía que no, que gastaba mucho dinero. Y que no quería ser porque costaba mucho dinero, ¿no? Pero claro... Eso te lo decía, por lo que veo, para engañarte un poquito, ¿verdad? Sí. ¿Y cuándo te dice que sí? ¿Te acuerdas? Pues no. ¿No? ¿No te llama un día por teléfono como lo llama su papi y su mami? ¿No? No. ¿No te dejan una nota en la mesilla de noche? No. ¿No llegas a la falla y te lo cuentan? No. ¿Cómo te enteras? No. ¿O es que un día te levantas y dices, uy, si soy la fallera mayor infantil no me das ni cuenta? No sé. No te acuerdas, ¿no? No. Bueno, pues cuéntame, a ver si te acuerdas. ¿Cómo te lo has pasado? Bien. ¿Te ha gustado? Sí. ¿Te has tenido que peinar y vestir muchas veces? Sí, hasta a las 7. ¿Eh? No, es que... Se te había puesto el pelo para arriba, te lo han puesto bien. No te preocupes, la coleta la tenías para arriba, ahora la tienes bien. No, no te han hecho nada, es que lo tenías hacia arriba. Ya lo verás a la grabación, ya. A ver, ¿a qué hora te tuviste que levantar? Creo que a las 8 de la noche. Es que no me acuerdo. ¿A las 8? Espera, ¿te tenías que levantar a las 8? De la noche, creo. No, de la mañana será. Pues de la mañana. Bueno, cuéntame, ¿cuál es tu acto favorito? La crema. ¿La crema? Aunque se acaba todo ahí. Pero te gustó la crema, ¿no? Sí. Bien. Bueno, ¿y ir a las presentaciones y todo eso te gustaba? Sí. ¿Sí? ¿Y luego en los pasacalles y la ofrenda y todo eso también? También. ¿Pero ahí en los pasacalles no tenías que andar mucho? Sí. ¿Pero no pasaba nada? No. ¿Y luego la ofrenda, claro, tienes que andar en Valencia, ¿verdad? Sí, bueno. Cuando fui a la ofrenda, cuando acabo... Dime. Cuando acabé la ofrenda no me dolían ni los pies. ¿No te dolían los pies ni nada de lo cansada que estabas? No. No, nada de nada. No. Madre mía. O sea que... Y de lo bien que te lo pasaste no te dolía ni nada. No. Bien, bueno, pues ya... Al final ya te hemos conocido un poquito, ¿Verdad? ¿A que sí? Sí. Oye, ¿y en tu falla hacéis algunas cosas más durante el año? Pues en verano montan unos hinchables de agua y tiramos globos de agua también. Anda, pero ¿ya lo habéis hecho todavía no? Sí.
el sábado? Sí, lo hicimos. ¿En San Juan? Qué bien. Y ahora os iréis, supongo, en Alicante, ¿no? También. Sí. Bueno, pues mira, aún te quedan cosas, ¿eh? Y después cuando volváis de Alicante, la preselección. Y ¡hala! Aún nos quedan cositas. Muy bien, Nora. Pues enhorabuena. Me alegro. Al fin hemos conocido cosas tuyas. ¿Verdad que sí? Pásale el micrófono a Emma con dos M's. ¿A que sí? Sí. ¿Lo he dicho bien? Sí. Perfecto. Emma, cuéntame, ¿tú cuántos años eres fallera? Pues desde que nací. ¿Sí? ¿Qué día fue ese? El 24 de mayo del 2007. O sea que hace 3 semanas has cumplido ya los 12. Los 12. Sí. ¿Siempre has sido de la misma falla de San Rafael Anto Martín? Sí. ¿Y es la primera vez que eres fallera mayor infantil? Sí. ¿Por qué ha sido este año? Cuéntame. Pues fue mi hermana en el 2015 y pues la vi y pues me gustó mucho. Y pues dije que yo también quería ser. Pero en el 2015 tú tenías 8 años. Sí, y era todavía muy pequeña. Como Nora tiene ahora. ¿Verdad sí. que sí? ¿Tú tenías, sí, es verdad lo que me has dicho, que ha nacido el 19 de noviembre del 2010. Y entonces, claro, tú con 8 años ya viste a tu hermana y dices, yeah, sí. Eso a mí me gusta. Aparte, ya quería ser de pequeña también, sí. O sea, pero que ya vi a mi hermana y ahí ya comenzó. Allá el remate definitivo, sí. Dije, mamá, quiero ser fallera mayor infantil. Sí. Pero claro, pasa los años y no podías porque habían otras candidatas, ¿no? Sí. ¿Y qué ha pasado este año? Pues este año, pues no sé, que mi tío también quiso que fuera en el 2018, pero no sé qué pasó, que no querían mis padres. Y fue Nadia, una niña de otra falla, uh-huh. Y que quería ser ese año. Se apuntó a la tuya y así. Sí, fue y... ¿Y tú pensabas que tu año nunca iba a llegar? Sí. Pero cerré este los año... ojos y ya. ¿Eh? Que cerré los ojos y ya está. Y cerraste los ojos y dijiste, ya llegará mi año, sí. 2019, ya lo tenemos aquí. Sí. Y el año pasado tú te enteras que era la fallera mayor infantil. Sí. ¿Y qué tal? Pues bien. ¿Cómo te lo has pasado? Genial. ¿Te ha gustado? Mucho. ¿Más o menos lo que tú habías pensado con tu hermana? Porque claro, aunque fuera tu hermana, tú eras muy pequeñita, 4 años menos, y no era lo mismo. Ahora eres tú la protagonista. Ya, sí. ¿Y qué tal? Pues yo creo que súper bien. ¿Sí? Sí. ¿Tú te has divertido? Sí. ¿Da igual las veces que te tuvieras que peinar y vestir? Sí, da igual. Lo importante es que cuando ibas a los actos se lo pasabas bien. Sí. Bien. Eso es, al fin y al cabo, eso es lo que es el fallera mayor infantil. Pasarlo bien y representar a la falla. Sí. ¿Verdad? ¿Qué es lo que más te gusta a ti de las fallas? Pues la ofrenda. Sí. Y la recogida del ninot. La recogida del ninot, que ahí empieza todo. Mira, sí. Qué curioso que tienes ahora a Nora, que dice que lo que le gusta es la crema, que es cuando se acaba todo. Y tú, sin embargo, la recogida del ninot, que es cuando empieza, sí. Todo, ¿verdad que sí? Vaya. Y ese momento, qué bien, te lo dan ahí y dices, tenemos todos los días de fallas. Sí. Y luego ya, pues mira, a pasarlo bien. Sí. ¿Verdad? Oye, ¿y en esa semana qué tal? ¿Cómo lo viviste? Pues súper bien, con un montón de apoyos. ¿Sí? Sí. ¿Y una cosa detrás de otra? Sí, pero divertidas. Divertidas, te lo pasaste bien. Sí. Tenías que madrugar. ¿Y te quedabas hasta muy tarde o qué? No, máximo hasta las 10. ¿Hasta las 10? Sí. De la noche. Hombre, fallas un poquito más, ¿no? Después de la cena. Claro, hombre. Ah, vale. Cenábamos, jugaba y sobre más o menos antes de las 11:30 ya estaba en casa. Que al día siguiente había que madrugar, sí. Peinarte y el día es muy largo, ¿a que sí? Sí. Eso está bien. Oye, ¿durante el año tenéis alguna actividad en tu falla y esto? Muchas. ¿Qué hacéis, por ejemplo? Pues ahora este sábado tenemos los hinchables acuáticos. ¿Este sábado que viene? Sí. Muy bien. O sea que este sábado tenéis fiesta todo el día. Sí. Vale, vale. O sea que si hace calor y nos queremos ir Pedro y yo ahí con los hinchables y que nos echéis agua, ¿nos podéis echar? Claro. ¿Sí? Vale. ¿Dónde lo ponéis? ¿Al lado del casal? Sí, enfrente. Vale, yo sé dónde es el casal de San Rafael. Al lado del campo. Al lado del campo de fútbol.
No, tú no encoges ya. Eso era cuando era joven. Ahí mismo, ¿verdad? Sí. Perfecto, muy bien. O sea que ha valido la pena el año. Mucho. Me alegro que sea así. ¿Tú repetirías? Sí. ¿Alguna? ¿Sí? Sí. Vale, vale, muy bien. Enhorabuena, felicidades, Emma. Gracias. Y ahora vamos con Carmen Vidal de Canelles Sánchez Coello. Hola, Carmen. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Yo no soy Nuria, ¿eh? ¿Te acuerdas cuando estuvimos en tu casal? ¿Eh? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Te ha gustado? ¿Te lo has pasado bien? Sí. ¿Ha valido la pena? Sí. ¿Todos los actos que has ido te has divertido? Sí. Eso es lo importante. Vamos a conocerte. ¿Queréis que la conozcamos, no, chicas? ¿Cuántos años eres fallera? 5 años. ¿5? ¿Antes no habías sido fallera nunca? No. Y te apuntas a Vidal de Canelles hace 5 años. Pero tú no querías ser... ¿No? ¿Cómo que no? No. ¿Antes eras de otra? Sí. ¿De dónde? De Barraca Espadán. Ah, de Barraca Espadán. ¿Quién es de Barraca Espadán? Barraca Espadán... Barraca Espadán he estado 3 años y en Vidal de Canelles 2. Ah, o sea que tú vienes de Barraca Espadán. O sea que eres fallera juntas. ¿Y os conocíais? Sí. Ah, o sea, ya os conocíais de la falla. Sí. Y entonces te vas de Barraca Espadán a Vidal de Canelles. Sí. ¿Y tú cuando te fuiste a Vidal de Canelles querías ser fallera mayor infantil? Sí. Mucho. Mucho. Porque encima mi madre... También quería ser fallera de Álvaro López, sí, pero sus padres no le dejaron. ¿Cuando y... era pequeña? Sí. Ah. Y después, mi abuela, como ha tenido 5 hijos, los 5 han sido falleros de Vidal de Canelles Sánchez Coello. Pues digo, pues este año me toca, ¿no? Ya me toca, claro. Si no... Ah. Espera, espera, que esto es un puzzle. Vamos a ver. Tú vienes de Barraca Espadán. Sí. Pero tu abuela, que tuvo 5 hijos, los tenía apuntados en Vidal de Canelles. Sí. Luego ya se van. ¿Y tú querías haber sido de doctor Álvaro López? ¿O es tu madre? Mi madre. A tu madre, ya decía yo que me iba a fallar. ¿Tú querías haber sido fallera mayor infantil de doctor Álvaro López? Pero no. Pero no. No. Y entonces, claro, luego vuelves a Vidal de Canelles. Sí. ¿Y por qué has sido la fallera mayor infantil este año? Porque... el presidente, ¿vale? Un tal... El mayor... Antonio. Tony. Sí, mira, igual. Le suplica a mi padre y a mi madre que fuera fallera mayor infantil y no tenía presidente aún. Y después se hablaron con Ana, la madre de Sergio. Y luego empezamos a... Y de repente mi madre no supo nada... Y mi padre empezó, Tony, mi hija va a ser fallera mayor infantil. ¿Así? ¿Por WhatsApp? ¿Y tu madre no sabía nada? No. O sea, que tu madre cómo se entera, porque vamos, imagínate. Se lo dijo mi padre. ¿Se lo dijo tu padre? Nena, he apuntado a la nena de fallera mayor infantil. ¿Así por WhatsApp? ¿Ves? Qué modelo, ¿no? Por WhatsApp. Cualquier día te nombran por Skype. Y este año voy a repetir. ¿También repites? Pero este año, mira, ya no eres tú sola la que repites. ¿Eh? ¿Y este año por qué? Por mi madre. ¿Amelia? ¿Está bien? Como se ha salido tanto para verte, casi se cae. Por Dios. Vale, dime. Porque mi madre le apetecía. Sí. Y a mí me gustaba peinarme, dormía con los moños. Anda, qué bien. Me gustaba vestirme. Oye, ahora han sacado una almohadilla que es duerme moño, lo sabéis, ¿no? Bueno, no, no tengo, no tengo la almohadilla. Todas, todas. No, no tengo la almohadilla. ¿No la tienes todavía? No. Bien, pues lo que pasa es que el cojín de mi presentación, cuando me trajeron la banda, el cojín que tenía pintado a mano y todo eso, pues siempre duermo con él y dormía con los moños. Y eso te venía bien porque además el cojín cogía la forma del moño, ¿a que sí? Qué guay. Y se ensució. Oye, y entonces dices que tú vas a repetir el año 2020. Sí. ¿Correcto? ¿Y tu mami fallera mayor? No. Ah, Amparito. No. Ah, no. Amparito. Espérate, que me he perdido. Yo quería que decías que con tu madre... No, con Amparo.
Vale, no, que, es que no, es verdad que como, como hemos estado hablando de todo eso, vale. Con Amparo, que ya la fallera mayor 2020, ya tenéis. No, a ver, no? Amparo quiere ser fallera mayor del 2020, y va a ser. ¿Quién es Amparo? Amparo... Ah, una chica de la falla. Una mujer mayor que juega al parchís. Vale. Lo tengo claro, lo tengo claro. Muy bien. Oye, es de las que... Recuerda, es de las que estábamos jugando al parchís cuando estábamos haciendo la entrevista allí. Sí. ¿Una de las cuatro? Vale. Ya sé quién es. Entonces, al año que viene entrevistaré a Amparo. Qué bien, muy bien. Oye, ¿cuál es tu fecha de nacimiento? 14 de junio de 2010. ¿Anda? ¿Fue tu cumpleaños el viernes, claro? Has cumplido 9 años. Oye, ¿cuántas sois de junio, no? Porque veo aquí, Dayana el 13 de junio, tú el 14. Qué guay. Y de los niños tenemos también a Alex el 2 de junio. ¿Cuántos de junio hay, eh? Muy bien. O sea, que ha valido la pena, ¿no? Sí. Me alegro, pues. ¿Y cuál es el acto que más te gusta a ti? ¿Qué? ¿El acto que más te gusta a ti? La replega del Ninot, el beso a manos de la Virgen, mi presentación, todo. Todo. O sea, que te podrías a decir todo, ¿no? Oye, el beso a manos hace poquito que lo tuvimos, ¿verdad? Y la replega del Ninot, de la exposición, ¡guau! El momento ese que empieza todo. Es que, de repente, empecé, dame el Ninot. ¡Dame el Ninot! ¡Que es mío! ¡Que es mío! Muy bien. Al final me lo llevé para casa. Pues nada, me alegro mucho. Ya sabíamos un poquito de tu historia al fallero, Carmen. Ahora pasa el micrófono a Inés. Oye, Inés, ¿no? Inés ya lo ha hecho. ¿No? ¿Inés no lo ha hecho? ¿Que no te habías dado cuenta que Inés no lo ha hecho? Madre mía, ¿cómo están? Madre mía. Yo creo que es el calor del verano, ¿no? No, ella es la que ha terminado, pero yo no le he preguntado. Le he dicho, Inés, ¿a quién empieza? Y ha sido cuando me ha dicho, Martina. Hola, Inés. Hola. Ahora ya eres tú la protagonista. Ahora todo el mundo te está mirando a ti. Mira la cámara. ¿Ves? Ahora todo el mundo está viendo a ver lo que dices y lo que haces. ¿Te parece bien? Vale. ¿Vale? Mira que bien se lo pasa. Vamos a comenzar, Inés. ¿Tú cuántos años eres fallera? Desde que nací. ¿Sí? ¿Siempre has sido de la misma falla? No. ¿No? ¿De dónde eras antes? De José Benlliure. ¿Teatro La Marina? No. De José Benlliure. ¿Vicente Guillot? Sí. Vale. ¿Y ahora eres de...? Ramón de Rocafuy. Ramón de Rocafuy, que es la falla también conocida por... Parrillamo, sí. Muy bien. Oye, ¿y cuánto tiempo llevas en Ramón de Rocafuy? Desde 2016. O sea, que llevas... Este es tu cuarto año, ¿no? Sí. ¿Y por qué has sido fallera mayor infantil? Porque no se presentaba nadie y desde muy pequeña quería ser yo. Y entonces, claro, quería ser. Se juntaba que no se presentaba nadie. No había nadie. ¿Y quién te lo dice? ¿O eres tú la que se lo dices a tu mami? Yo se lo dije primero a mi madre. Y luego mi madre intentó convencer a mi padre. ¿Intentó? ¿No lo ha convencido todavía? Bueno, sí que lo ha convencido, pero... intentó convencerlo y como mi madre no lo conseguía, le convencí yo. Ah, o sea que al final fuiste tú la que diste ya el toque definitivo. Sí. Venga, papá, por fin, venga, que me apetece mucho, que tengo ilusión, ¿verdad que sí? ¿Y en qué momento tu papi dijo que sí? No me acuerdo. Pero cuando te dijo que sí, tú ya, gracias, papi, un beso y todo, ¿no? Sí. Bien. O sea que tú ya tenías convencida a tu mami. Sí. Mira, ¿ya no grabas? No, eso va a salir igual. Ah, vale. No pasa nada, como luego lo subimos a las redes y le dices a tu marido, mira. Bueno, y entonces, claro, tu mami ya estaba convencida, faltaba tu papi, y en el momento que ya tu papi ya empiezas, y bien, pero tú sabías todo lo que tenía que hacer una fallera mayor infantil. Sí, porque el año pasado fue mi mejor amiga y pues ella me decía cómo iba a ser todo y pues lo que tenía que hacer y que me iba a vestir mucho y... Ah, pues este año, o sea, más o menos sí que lo sabía. Que tú más o menos ya sabías lo que había. Sí.
Entonces, claro, tu mejor amiga, pues, te dijo. Pero claro, no es lo mismo que te lo diga tu amiga que seas tú la protagonista. ¿Y te ha gustado? Sí. ¿Por qué? Cuéntamelo. Porque me lo he pasado muy bien con mis amigas de la falla y con mis amigas del sector. ¿Sí? ¿Las del sector también? Sí. ¿Te refieres aquí a las niñas que están? Sí. ¿Sí? O sea, que también son, como han dicho por ahí, que son muy majas. Sí. Menos mal, porque si vais a pasar un año juntas y encima nos caéis bien, ¿verdad? Bueno, aunque algunas se cae casi, pero bueno. Bueno, ¿y cuál es el acto que más te gusta a ti? La replega del Ninot. ¿También? El momento inicial de la replega del Ninot. Sí. ¿Y durante el año qué hacéis en tu falla? Pues hacemos playbacks, hacemos meriendas y muchas manualidades. ¿Manualidades? ¿Te gustan las manualidades? Sí. Vaya, ¿tú también participas en los playbacks? Sí. ¿Y qué haces? ¿Bailas o cantas? Bailo. ¿Cantar no cantas? No. ¿No te gusta cantar? No. ¿No me vas a cantar nada? No. ¿Tú quieres cantar? Luego, la segunda parte, ¿vale? Bien, o sea que todas las actividades que hacen en tu falla hace que siempre estéis haciendo cosas y te lo pase muy bien. Sí. O sea, se puede decir que el reinado te ha gustado. Sí. Ha valido el esfuerzo de convencer al papi, ¿verdad? Sí. Es que así cuando lo vea, que vea que a pesar de que le ha costado, pero al final ha valido la pena. Muy bien, Inés, pues enhorabuena. ¡Ay, no! ¡Tu cumple! El 29 de julio de 2009. Anda, ¿vas a cumplir 10 años? Sí. ¿Al mes que viene? ¡Ah, ya lo tenemos ahí! Muy bien, enhorabuena, felicidades. María, hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. A ver, Inés, échate un poquitín hacia allá, un poquitín, así, o te la traigo aquí. ¿Así? Bueno, pues vamos a conocerte. ¿Qué tal, María? Bien. Bien, cuéntame, ¿tú cuántos años eres fallera? Desde que nací. ¿Siempre has sido de Barracas Padán? Uh-huh. ¿Y fuiste, es tu primer año fallera mayor infantil? Sí. ¿Por qué has sido este año fallera mayor infantil? Porque me gustan mucho las fallas, me gusta vestirme, también me gusta peinarme. O sea, que tú no tienes problema. No. En peinarte, en vestirte, en ir a los actos, en madrugar para que te peinen, en todo. Lo de madrugar lo tengo un poquito ahí, pero... O sea, que lo de madrugar hay quien no lo lleva bien, ¿no, chicas? Yo no lo llevo muy bien. Tú no lo llevas muy bien, pero tú sí. Has aguantado. Sí. Bueno, ¿quién toma la decisión de que tú seas la fallera mayor infantil? Primero mi madre, yo quería ser desde pues más o menos pequeña fallera mayor infantil. Después se lo pregunté a mi madre si podía ser y me dijo que sí. Después me presentaron y pues salí. ¿Y te presentaron y no había nadie más? No. Y entonces claro, como no había nadie más, ¿pero tú sabías que no había nadie más? Suelo, suelo. ¿No lo sabías? Tú estabas no. Diciendo, a ver qué pasa. ¿Eh? Bueno, ¿y qué tal? Bien. Porque cuando sales dices, madre mía, ahora todo lo que tengo que hacer, todos los sitios que tengo que ir. ¿Eh? Sí, pero ya lo sabía un poquito porque mi madre fue ya fallera mayor y me contó un poco más o menos. Ah, que tu mami ya fue fallera mayor. ¿Qué año fue? Creo, bueno, no me acuerdo. ¿Qué año fue? ¿En el 2000? Muy bien. O sea que el año 2000. Y también fue mi prima en el 2017, me contó. O sea que más o menos te habían puesto al día ya. Sí. Qué guay. Eso es una ventaja, tener a mami, a tu prima y todo, porque de esta forma tú ya más o menos sabes por dónde se mueve todo. Sí. ¿Y te ha gustado? Sí, mucho. ¿No te ha cansado? No. No. Has aguantado bien. ¿Qué es lo que más te gusta a ti de las fallas? Pues... la presentación, la ofrenda y la proclamación. Vale, presentación, ofrenda y proclamación. El paquete completo, ¿no? La proclamación sí, porque además te ponen un vídeo y todas estas cositas que se hacen ahora, ¿verdad? Sí. Luego, la presentación también, porque es lo que hemos dicho antes, ¿verdad? Sí. ¿Y la ofrenda? ¿Te gustó la ofrenda? Sí, me gustó desde pequeña. ¿Sí? Pero si ahí tenéis que andar mucho, yo no sé cómo os gusta la ofrenda. ¿Tú bailabas? ¿Y tú? ¿Te gustaba? Sí,
Me gusta porque voy con mis amigas. Y le lleva las flores a la Virgen y todo eso. ¿Oíste tu nombre por la megafonía? La chiqueta fallera mayor infantil de la falla Barraca Espadán. María, ¿María qué más? María Ríos Martí. Ríos Martí, qué bonito suena, ¿verdad que sí? ¿A que te lo pasaste muy bien? Sí. ¿Y la semana de fallas qué tal? ¿Cómo lo viviste todo? Muy bien, pero se me hizo muy corta. ¿Se te hizo corta? ¿Se os ha hecho corta la semana de fallas, chicas? Sí. ¿Verdad que tenemos que hacer algo para que sea más larga? Sí. Sí. Tú has repetido para eso, ¿no? Tu semana, y bueno, vuestra semana, 2 años, no uno, dos. Pues tendremos que proponer a estos que están ahí siempre en las asambleas y se dicen cosas y todo eso, que son los presidentes de falla y todo eso, que a ver que alarguen más, ¿no? ¿No os parece? Sí. ¿Vosotras queréis que nos harán caso? Sí. Bueno. Bueno. Ey, que las fallas empezaron con un día solo, no sé si lo sabéis, que antiguamente se quemaban el 18 por la noche y ya está. Luego ya pasó el 19, luego ¿sabes? 2 días, luego 3, 4, y ahora pues todo el año. ¿A qué no lo sabíais? No. Pues vamos a tener que estudiar de las fallas, ¿eh? Yo me acabo de entrar ahora. Las fallas, desde que me presentaron, son pasaron 4 días, cogí el minote y ya quemaron la falla. Y ya quemaron la falla. Fue como una nube, ¿verdad que sí? Sí. Como una nube, pasa muy bien. Muy bien, o sea que te ha gustado todo. ¿Tú sabías que esto ya te lo ibas a pasar muy bien? Sí. Y ya está, y también que te lo ibas a pasar muy bien con ellas, a hacer amigas. Sí, sabía que me lo iba a pasar muy bien porque mi madre siempre me estaba diciendo te lo vas a pasar muy bien, te lo vas a pasar muy bien, te vas a divertir un montón. ¿Y tenías razón? Sí. O sea, que tu madre no se ha equivocado. No. ¿A que la mami nunca se equivocan? Sí, sí que se equivocan. Sí que se equivocan. Vale. Pero todo el mundo se equivoca. Pero muy poquitas veces. Muchas. La mía se ha equivocado unas cuantas veces. Bueno, vale. Creo que luego en casa vais a tener una conversación. Luego en casa vais a tener una conversación. Pero a que la mami siempre lo encuentra todo. ahí ya, ¿verdad? Lo vamos a dejar, ¿verdad? Vamos a seguir hablando de falla, que quedaremos mejor, ¿verdad, chicas? Muy bien. Oye, pues me alegro mucho que te lo hayas pasado muy bien. Enhorabuena. María, dime tu fecha de nacimiento. 4 de febrero de 2011. 4 de febrero del 2012, igual que Vicente, del 11. Igual que Vicente de San Rafael Anto Martín, el 4 del 2, ¿no lo sabías? Vicente, lo tenía también aquí a mi lado el 4 de febrero. Vaya, o sea que tienes ahora 8 años. Sí. Vas a cumplir 9 cuando acabe el año. Sí. Bien, enhorabuena. Y ya te ha tocado, Yanira, ya te ha tocado, pásale el micrófono. A ver, ahora vosotras dos, abriros un poquitín y tú un poquito y para allá, exactamente. Ay, ¿verdad que sí? Yanira, ¿qué tal? Bien. ¿A ti también te gusta ser protagonista? Sí. ¿Que todo el mundo te mire? Sí. Atentos, mirad a Yanira, que es la protagonista ahora. Mira, ¿ves? Cuéntame, Yanira, ¿tú cuántos años eres fallera? Desde que nací. ¿Siempre de la misma falla? Sí. Espérate, ¿qué he puesto yo aquí? Grupos Virgen. Ah, Grupos Virgen del Carmen, sí señor. Oye, ¿y por qué has sido fallera mayor infantil este año? Porque era mi sueño y pues me dijeron a mí en el día de la reunión de la falla. Y te lo dijeron, ¿pero tú sabías que ibas a ser o no? No, era una sorpresa. Ponte el micrófono así, ¿era una sorpresa? Cuéntame cómo fue. Pues el día de la reunión, que era para elegir fallera mayor y presidente, mi madrina justamente me puso un vestido y yo le dije, ¿para qué me pongo el vestido? Y dice, para ir guapa. Ah, o sea, que te pusieron el vestido, pero tú no sabías que era para nombrarte fallera mayor. Y qué raro, un vestido, un viernes por la noche. ¡Ay, aquí hay gato encerrado! Y llegamos a la falla y todo me pregunta, oye, Yanira, qué guapa, ¿para qué es el vestido? Le digo, pues no lo sé, me lo han puesto a mí, no sé para qué. Y llegamos y a mitad de la presentación, del acto. Y sale la fallera mayor, que es mi prima del 2018, y dice, tinque el honor de presentar como a falla mayor de 2000 de Neu a Yanira Pruñón Sarray. ¿Y tú no sabías nada? No. Y todos ahí gritándome, Yanira, sal. Y yo me quedé así mirando. ¿Que no te lo creías? No. ¿Qué ha pasado?
Esto no está pasando. Esto no es verdad, ¿a que sí? Pero sí que eras tú. ¿Y qué tal? Pues bien todo. En ese momento entendiste el porqué del vestido. Dice, ahora ya sé por qué me han puesto guapa. ¿Verdad que sí? Sí. No es porque vaya al concierto de Bisbal, ¿no? Es porque voy a ser fallera mayor infantil. Y empieza tu reinado. ¿Y qué tal? Pues todo muy bien. ¿Qué me contarías de tu reinado? Pues que me lo he pasado muy bien con las del sector y pues que todo, que estoy muy contenta de estar con mis amigos. De estar con tus amigos y pasártelo bien, ¿verdad? Muy bien. Va a cerrar la puerta exactamente. Es que sí, ¿no? Y luego, claro, a partir de ese momento empiezan todos los actos. ¿Se te hace pesado o qué? Más o menos. ¿Más o menos por qué? Porque dije los moños... ¡Ay, los moños! Duelen. ¡Ay, los moños! ¿Qué os pasa con los moños, chica? Que a mí me duele mucho el rodete. ¿A mí no me hacen daño nunca? Porque no te ponen. ¿Ah, no? ¡Ay, no había caído! ¡Qué pronto! Solo tienes que poner un pañuelo y no te pones nada. No, no, un pañuelo. Yo me pongo un pañuelo. No, el pañuelo va a la cabeza. Eso es un fajín, niña. Aquí, como me pongo un pañuelo yo aquí, lo tengo claro. Bueno, y en tu caso, Yanira, ¿te ha gustado todo lo que has vivido? Sí, mucho. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Pues la recogida del linot y las mascletas. ¿Y las mascletas? ¿Qué has ido a ver las mascletas? Muy bien. ¿Y durante el año hacéis cosas y tú fallas? Sí. Un montón de cosas. Hacemos playbacks y juegos infantiles y para mayores y juegos de agua. ¿Juegos de agua? O sea, no los juegos del hambre, los juegos del agua. Vaya, sí. Entonces no es sin sajo, es con ajo. Y entonces todo lo que puedes tú bajas. La semana de fallas, ¿cómo fue? Cuéntame. Pues... ¿Se te pasó rápido volando también? Sí. A pesar de lo que tuviste que trasnochar y madrugar. Porque ¿hasta qué hora te quedabas por la noche, eh? ¿Eh? Es que como tenía la casa... Ponte el micrófono. Como la falla está al lado de casa de mi tía, me quedaba a dormir todos los días a casa de mi tía. Ah, que te quedabas a dormir a casa de tu tía. Qué suerte, ¿verdad, chica? Así... En casa de mi abuela. Es verdad. Entonces a las 12 ya... Ya para casa, muy bien. ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? El 2 del 9 de 2008. El 2 del 9 del 2008, el 2 de septiembre. Quiere decir que tú estarás deseando que acabe el agosto y empezar el cole para que sea tu cumple. Muy bien. Bueno, pues ya conocemos un poquito, porque yo me estaría media hora con cada una, pero claro, no me da tiempo, unas cuantas preguntitas y para pasar y mirar el tiempo que llevamos. Así que... Atenta, Yanira, aquí le das el micrófono ahora que empieza la segunda parte, que no sea, ojo, ni María que ya ha empezado, ni Martina que ha empezado también. No, ¿a quién se lo das? Dayana. ¿Eh? Dayana. Dayana, venga, pues vamos para allá, Dayana. ¿Qué tal? Bien. Bueno, ahora esta segunda parte, a ver, Amelia, ¿se tiene que hacer un poquito o está bien, Pedro? Ahora vamos a conocer un poquito más de vosotras. Por ejemplo, Dayana, ¿a qué cole vas? Colegio Chiner Villarroya. ¿A qué curso? Tercero de primaria. ¿Eres buen estudiante? Sí. ¿Pasas a cuarto? Sí. Bien. ¿Tienes alguna actividad extraescolar? No. ¿No haces nada? ¿Ni juegas a nada, ni...? Sí, en casa. ¿En casa? Y en la plaza. La mejor extraescolar, fallera mayor infantil. ¿Os acordáis el año pasado la fallera mayor infantil? Valencia lo dijo, ¿eh? Bueno... ¿Y tú qué te gustaría ser de mayor? Pues... Tampoco lo sabes. No tengo muy pensado. Yo sé que hay una cosa que sí que te gustaría ser de mayor. ¿El qué? Fallera mayor. ¿Ah, que sí? Fallera mayor de la falla San Pedro Virgen de la Vallivana. ¿Ves? Eso no ha sido difícil. ¿Eh? O de otra falla. ¿Quién sabe? Bueno, ¿y quién es tu artista fallero? Hermanos Moyá. Hermanos Moyá. Bien. ¿Y cómo se llama? A ver, ¿quién te hace los trajes de fallera? María Antonia. María Antonia, ¿que es una modista particular? Sí. ¿Y quién te peina de fallera? Primero me peinaban para del Remey, pero como se quedó embarazada, ahora me peina peluquería Teresa. ¿Peluquería? Teresa. ¿Teresa? Ah, Teresa, muy bien. Bueno, pues también Ampar del Remey, que precisamente creo que algo tiene que ver con la falla de Carmen, ¿verdad que sí? Ampar del Remey, ¿eh? Y le mandamos un saludito.
Bueno, ¿y cómo se llaman tus papis? Silvia. Silvia. ¿Y hermanos? No tengo. O sea, que eres hija única. Sí. Bueno, pues a tu mami le mandamos un saludito, ¿eh? Por supuesto que sí. Y me queda saber tu cuadro de honor. ¿Cómo se llama tu presidente mayor? Pues en mi año he estado con... Tenía cuatro presidentes, mi tío Manuel, Bolea, María José y Marían, pero ahora han nombrado a un presidente Arturo. Arturo, que ha vuelto a ser presidente. O sea, ya solamente ha vuelto a ser un presidente. Ahora es. ¿Correcto? Muy bien. ¿Y tu fallera mayor cómo se llama? Esther. Esther. ¿Y tu presidente infantil? Nelo. Nelo, que lo teníamos antes también ahí sentado. Sí. Mira, creo que está donde está ahora Mireia, exactamente, ahí lo teníamos. Muy bien. Bueno, ¿se nos queda alguien por saludar? Sí. A mi familia. A tu familia. ¿A alguien en particular o algo? A todos. Toda tu familia que ha estado ahí contigo cerca, ¿verdad que sí? Sí. Muy bien. Bueno, pues enhorabuena, Dayana. Felicidades. Gracias. Y que te lo pase muy bien. Gracias. ¿Y ahora a quién se lo das? ¿A Amelia o a Carlota? Porque a partir de ahora es rueda. Si se lo das a Amelia, Carlota será la última. Si se lo das a Carlota, Amelia será la última. Carlota. Vale, Amelia. No te caigas, Amelia. Carlota, ¿a qué cole vas tú? A la Gran Asociación. ¿A qué curso? A cuarto. ¿Y vas a pasar quinto? Sí. Bien, ¿tú qué quieres ser de mayor, lo sabes? Yo quiero estudiar Derecho. ¿Derecho? Sí. O sea, ¿qué quieres ser, abogada? Juez. ¡Juez! ¡Toma ya! ¿Quieres ser juez? Atento, ¿tú sabes lo que tienes que hacer para ser juez? Sí. Pues nada, a aplicarte y a estudiar, ¿eh? ¿Y tienes alguna actividad extraescolar? Sí, voy a una academia de idiomas, inglés, ¿sí? A coro y a ballet. ¿A coro? ¿Y a ballet? O sea, tú cantas, bailas y hablas inglés. Sí. ¿Todo de una? Sí. Qué bien, ¿no? Bueno, ¿y qué te gusta cantar, aparte del coro? No sé. No, lo que sea, ¿no? Lo que te ponga. Muy bien. ¿Artista fallero? Javi Tisbert. Javi, así que tú eres de Río Tajo. Bien, ¿y quién te hace los trajes de fallera? José Polit. José Polit. Que también se llama la tienda... Hilos de Seda. En Hilos de Seda, sí señor. ¿Y quién te peina de fallera? Ismael. Ismael, muy bien, pues le mandamos un saludito a Isma. ¿Eh? Y me queda saber, pues, tus papis, ¿cómo se llama? Lucía y Guillermo. Lucía y Guillermo, ¿son falleros contigo? Mi padre no, pero mi madre sí. Tu madre sí. ¿Y hermanos? Dos. Dos. Una pequeña. ¿Qué se llama? Alba. Alba. Que tiene 11 meses. ¿11 meses? Sí. Vaya. Bueno, todavía no habla mucho todavía, ¿no? No. No. ¿Y? Otra que tiene 4 que se llama Adriana. ¿4 qué? Años. Ah, vale, quería que eran meses. 4 años, ¿qué se llama? Adriana. ¿Adriana? Sí. Muy bien. Pues le mandamos un besito a cada una de ellas. Y Alba, guarda la grabación y cuando sea mayor... Y diré, mira, Alba, cuando tú tenías 11 meses, me hicieron una entrevista y te nombramos, ¿vale? Eso está muy bien. Bueno, pues cuéntame, me queda saber, pues, tu presidente mayor. Rubén. Rubén. Rubén, ¿de qué lo conozco yo? Ah, sí, ya, creo que sí, que ya lo sé. ¿Y tu presidente, y tu fallera mayor? Marta. ¿Y tu presidente infantil? Joan. Joan. Pues a todos ellos les mandamos un saludo. Joan, que le ha encantado ser presidente infantil y dice que se lo ha pasado muy bien, ¿eh? ¡Felicidades, Carlota! Y enhorabuena. ¿Se me queda algo? ¿Quieres saludar a alguien que se me haya pasado? A toda mi familia. ¿A toda tu familia? Sí. Espera, a ella. A ella. Es que si no la saluda luego verás, ¿eh? La que lías. A toda la comisión. Y a toda la comisión, sí señor. ¡Gracias! Mireia. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Feliz y contenta? Sí. Bien. Bueno, Mireia, recordamos, es para Escalante Amparo Guillén. Sí. Cuéntame, ¿a qué colegio vas? A Ceila Patacona. ¿A qué curso? Quinto. Quinto. Pasas a sexto. Yo sí. No sé para qué lo pregunto, todos vais a pasar de curso, que sí, ¿verdad? ¿O alguien va a repetir? Vale. ¿Tienes alguna actividad extraescolar? No. No. ¿Y no has hecho nada durante el curso? No. No. ¿Y qué te gustaría ser de mayor? Más o menos no te lo has planteado. No. Bueno, pues ya llegará.
como le he dicho a Dayana, fallera mayor, ¿a que sí? Eso seguro, eso no te lo quita nadie. Sí. Pues cuéntame, ¿quién es tu artista fallero? Carlos Borrás. Carlos Borrás, sí señor, sí que te has acordado, muy bien. ¿Y quién te hace los trajes de fallera? Viana y Esther Martínez. Viana y en la Avenida Malvarrosa y Esther, Martínez. ¿Y quién te peina de fallera? Una amiga de mi madre. ¿Qué se llama? Olga. Olga. Bien, pues le mandamos un saludito a Olga, ¿eh? Sí. ¿Papis, hermanos? Un hermano, Marc, y mis padres se llaman María José y Carlos. ¿Cuántos años tiene Marc? 11, igual que yo. ¿11 igual que tú? No me digas que nacisteis el mismo día. Sí. Si nacisteis el mismo día, ¿quiere decir que sois mellizos? Sí. Vaya, de lo que se entera uno. Muy bien. Oye, pues nada, y os lleváis muy bien, por lo que veo. Sí, sí, a veces sí. Sí, no, los mellizos os suelen llevar muy bien. Pues nada, sí. Marc, solamente dirá a Marc. ¿No tiene más hermanos? Nadie. Ya va bien, ¿no? Sí. Bien, eso está muy bien. Bueno, pues presidente mayor. Sento. Fallera mayor. Marugenia. Y presidente infantil. Aleix. Aleix. Pues a todos ellos les mandamos un saludito. ¿Me queda alguien a quien saludar? A toda mi familia y a mi comisión. Pues a todos ellos les mandamos un saludito. Sí. Enhorabuena, felicidades, Mireia. Martina, hola. Hola. A ver, Emma. Así, muy bien. Así, sí, señor. Emma y Carmen, qué bien se han sabido poner, ¿eh? ¿Te das cuenta, Martina? Sí. Cuéntame, ¿a qué cole vas? A Pureza de María. ¿A qué curso? A cuarto. ¿Y qué tal? Muy bien. ¿Para qué pregunto, verdad? ¿Para qué pregunto? ¿Pasas a quinto? Sí. ¿Vas a probar todo? Sí. ¿Eres buen estudiante? Sí. ¿Qué te gustaría cuando ser de mayor? Pues no sé. Aún no lo pero sabe. Yo creo, bueno, yo quiero, pero no sé si voy a ser médico. Médico, claro que puede ser. Solamente hay que estudiar. Y ya está. ¿Y tienes alguna actividad extraescolar? Sí. ¿Qué haces? Alemán. ¿Alemán? Y también baloncesto. ¿Alemán? Sí, y baloncesto. Alemán. ¿Hablas alemán? Sí. Dime buenas tardes en alemán. ¿Cómo era? Guten, era Guten Abend. ¿Guten qué? Abend. Oye, ¿y Guten? Guten. No tiene nada que ver con el gluten, eso que se pone sin gluten. No, es Guten. Sí. ¿Guten qué? ¿Abend? Abend. Bien. Es que es un poquito complicado, ¿verdad? Sí. Pero bueno, es muy parecido al inglés. ¿Eh? Que es muy parecido al inglés. Sí. Bueno, si sabes un poquito inglés, pues es más fácil conjugar, ¿verdad? Y las declinaciones sí. Y todo esto. Bien. Bueno, pues nada, siempre es bueno saber idiomas, ¿eh? Y además es importante, por supuesto que sí. ¿Artista fallero? Alejandro Cano. ¿Alejandro? Cano. Cano, muy bien. ¿Y quién te peina de fallera? Carla Torcal, que es de mi falla. De tu falla. ¿Y quién te hace los trajes? Mi abuela. ¿Tu abuela, que se llama? Carmen. Carmen también, muy bien. Pues le mandamos un saludito a Carmen. Por supuesto que sí. Bueno, papis, hermanos. Mi madre se llama Carolina y mi padre Enrique. Carolina y Enrique. Y mi hermana. ¿Y a tu madre le llaman Carola y a tu padre Quique? ¿No? Bueno, a ver, también se llama Mora tal y a veces también le llaman Mora. Ah, por el apellido. Bien. ¿Y hermanos? Una. ¿Se llama? Adriana. ¿Cuántos años tiene Adriana? Tiene 14. Tiene 14, muy bien. O sea que es mayor que tú. Sí. Y te da consejos y te apoya y está ahí contigo. ¿A que sí? Sí. Sí, bien, así me gusta. Adriana, sí señor. Bueno, pues Martina, me queda saber tu cuadro de honor, presidente mayor. Mi presidente mayor es mi padre, Enrique. Ah, ¿es tu padre, Enrique? Sí. Ah, por eso ponía Enrique, claro, cuando te llamo por teléfono. Ahora he caído, que cuando te llamo por teléfono para decirte que eres la fallera mayor infantil, ponía Enrique. Claro, porque como es... Ay, qué cabeza. Uf, que como son tantas cosas. Muy bien. ¿Y la fallera mayor? Es mi prima y se llama Carol. Carol. Vaya, como... mi madre. Carol, ¿eh? Como mi madre. ¿Cómo? Mi madre. Como tu madre, eso iba a decir. ¿Y tu presidente infantil? No tengo. ¿No tienes presidente infantil? No. O sea, que más tiene la falla tu papi tú. Vaya, muy bien.
Bueno, pues nada, enhorabuena, felicidades. ¿Me queda alguien por saludar a alguien o algo que quieres saludar? Pues a mi falla, a mi familia y a mis padres. Y pues a todos ellos le mandamos un saludito, por supuesto que sí. Enhorabuena, felicidades. Gracias. Que te lo pase muy bien. Ay, Yanira. Hola, ya te toca. Qué ilusión, ¿eh? Otra vez. Y luego vas tú, María. Yanira, cuéntame, ¿tú a qué colegio vas? CEIP Les Arts. ¿Ah? CEIP Les Arts. Ah, Les Arts, el CEIP. Muy bien, ¿a qué curso? Quinto. ¿Y qué tal? Bien. ¿Eres buen estudiante? Sí. Bien. ¿Qué quieres ser de mayor? Farmacéutica. ¿Farmacéutica? ¿Para cuando vayamos a sacar el paracetamol? Yanira, paracetamol o ibuprofeno, no sé, depende, ¿verdad? Bien, eso tendrás que ir a la Facultad de Farmacia, que está en Burjasot, que está muy cerquita de mi casa. Por eso lo sé, ¿eh? ¿Y tienes alguna actividad extraescolar? No. No. Ser fallera mayor infantil, ¿verdad? Eso está muy bien. ¿Quién te hace los trajes de fallera? Mi tía Nairobi. ¿Nairobi? ¿De dónde es? De Buñol. De Buñol, que fue fallera mayor de Buñol el año pasado. ¿A que sí? En el 2018. Entonces, tía tuya, vaya, pues mándale un saludito, porque además nos conocemos, ¿eh? En cuanto me ha dicho Nairobi, digo, ya está. Muy bien, pues y también le mandamos ya de paso a toda la familia de Buñol, ¿eh? Que hay mucha, que sí, sí señor. ¿Y quién te peina de fallera? Mi tía Pepa. No es de Buñol, porque si te tienes que ir a Buñol a peinarte cada vez que eso, ¿verdad? Muy bien. Y, a ver, ¿artista fallero? Chimo Martí. Chimo Martí, muy bien. Qué bonitas que deja las fallas, Chimo, ¿verdad que sí? Sí, señor. Y me queda saber cómo se llaman tus papis. Pues mi madrina me tiene desde pequeña. ¿Sí? Y pues se llama Conchín. Conchín. ¿Y tienes hermanos? Manuel. Manuel. ¿Qué, mayor o más pequeño que tú? Mayor. Mayor. ¿Cuántos años tiene Manuel? 12. 12. Pues también le mandamos un saludito, ¿eh? ¿Quieres saludar a alguien más que nos hayamos dejado por ahí? A toda mi familia y a Silvia, que la quiero mucho. ¿Y a Silvia? ¿Dónde está Silvia? Aquí está. Ah, está a Silvia. Muy bien. Pues a todos ellos le mandamos un saludito, ¿eh? Yanira, enhorabuena, felicidades y que Gracias. Te lo pases muy bien. Y sigas así. María. Hola. Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Sí? Me alegro. Bueno, María, cuéntame, ¿tú a qué colegio vas? Colegio Hogar Nuestra Señora del Rosario. ¿A qué curso? A segundo de primaria. ¿A segundo de primaria? ¿Pasas a tercero? Sí. ¿Quiere decir que eres buen estudiante? Sí. ¿Vas a probarlo todo? Sí. Otra que habrá probado todo y que pasa de curso, ¿verdad que sí? Qué bueno. Bueno, ¿tienes alguna actividad extraescolar? Sí. Acércate al micrófono, que si no aquel señor de ahí se enfada conmigo. Tengo inglés, baile y pues, fallera mayor infantil. Hombre, fallera mayor infantil, muy bien. Inglés, baile y fallera mayor infantil. La mejor extraescolar. ¿A que sí? Sí, señor. ¿Artista fallero? Chimo Martí. ¿También? Sí. ¿Compartís artista fallero? ¡Ey, Yanira! Artista fallero el mismo, muy bien. ¿Y quién te hace los trajes de fallera? Marían. ¿Marían? ¿Indumentaria? ¿Marían Indumentaria? ¿En la calle Alcira? Sí, señor. ¿Y quién te peina de fallera? Pepa. ¿Pepa? Garrote. ¿Eh? Pepa Garrote. Muy bien. Y te deja guapa, ¿verdad que sí? Sí. ¿Y no te hace daño en los moños o las orejas, aquí no? A veces. Pepa. A ver. Pero no, bueno. No, es culpa suya. ¿De quién es? ¿Tuya que no te no paras? No. ¿Qué? Es culpa de los rodetes. Ah, qué bien sabe quedar. Es culpa de los rodetes, ojo. No es culpa de Pepa, es culpa de los rodetes. A ver qué rodete le llevas, hija. Bueno, ¿cómo se llama tú, mami? Mi madre, María. María, igual que tú, ¿no? ¿Tu papi? Javi. ¿Y hermanos? Javi. ¿Javi? Sí. O sea, Javi y María. Javi y María. Sí. ¿No lo tenéis difícil en tu casa? ¿A que no? ¿Ya está? Sí, 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 sí. Si tú le pones Javi, yo le pongo María. ¿Cuántos años tiene tu hermano? Mi hermano tiene 10. 10, o sea que es mayor que tú. Sí. Sí. Los cumple mañana. Ah, ¿los cumple mañana? ¿Mm? Vaya, o sea que mañana cumple los 10. Sí. Pues nada, ¿quieres decirle algo? ¿Le quieres felicitar? Porque eso se verá después y ya los habrá cumplido. Sí.
Díselo a tu hermano. Felicidad. Ahí estamos, Javi. Tío, que no a todo el mundo lo felicitan en la tele, ¿no? A ver. Felicidades. Bueno, pues me queda saber tu presidente mayor. Enrique. Enrique, mira, como tu papi, ¿no? ¿Tu presidente infantil? No tengo. ¿No? ¿Tampoco tienes? ¿Y tu fallera mayor? Lourdes. Lourdes. Muy bien, pues también le mandamos un saludo a Enrique y a Lourdes, ¿vale? Felicidades, enhorabuena, que te lo pase muy bien y siga siendo fallera, ¿vale? Gracias. Inés. Entonces, la falla era... ¿Qué he puesto aquí? Ramón de Rocafuy. No, tú, Ramón de Rocafuy eres tú, ¿no? ¿Y tú eras? Barraca. Ah, Barraca Espadán. Uf, no sé ni lo que había escrito. Madre mía, como lo he escrito rápido, imagínate. Yo no voy a pasar de curso a este paso, ya verás. ¿Tú quieres...? Es verdad, no se lo he preguntado. Devuelve el micrófono. Pedro, atento. Que se me ha pasado preguntarle a María qué quiere ser de mayor. ¿Qué quiere ser de mayor? Yo quiero ser diseñadora de moda. Anda, diseñadora de moda, de ropa. Sí. Vaya, pues atentas, ya sabéis que nos tiene que diseñar el traje de vuestra boda, ¿eh? Aquí lo tenemos. Vale, enhorabuena. ¿Algo más? ¿Se me ha quedado algo más? No. ¿Te lo he preguntado todo? Sí. ¿Seguro? Que yo sepa, sí. Ah, vale, bien. ¿Se lo he preguntado todo, chicas? Sí. ¿Habéis estado atentos? Sí. ¿Verdad, Carlota? Muy bien, pasar el micrófono a Inés, ahora sí. Hola, Inés. Hola. ¿Qué tal? Bien. Bueno, ahora te toca a ti, cuéntame, ¿tú a qué colegio vas? A Chiner Villarroya. ¿A qué curso? A cuarto. ¿Y eres buen estudiante? Sí. ¿Vas a pasar de curso? Sí. Claro, sabía yo. Bueno, cuéntame, ¿qué quieres ser de mayor? Profesora de danza. ¿De danza? ¿Para bailar? Claro, la danza es para bailar, ¿no? Sí. ¿Qué cosas tengo? Sí, entonces no sería profesora de danza, ¿verdad? Sería profesora de escritura. Bueno, ¿y tienes alguna actividad extraescolar? Sí. ¿Bailas? Sí. Claro, ¿qué bailas? Bailo danza clásica, folclore y flamenco. ¿Tres tipos de baile? Es que voy al conservatorio. Ah, ¿vas al conservatorio? Sí. Muy bien, clásica. ¿Clásica qué es? A ver, es que yo eso lo estoy muy... Pues es la base de toda la danza. Sí. En el conservatorio sí, es la principal danza. O sea, es la base. A partir de ahí ya se desarrollan los demás tipos de danza, de baile, sí. ¿No? Muy bien. ¿Y me has dicho también flamenco? Sí. ¿Flamenco es eso que llevan bata de cola y van así? ¿O es sevillanas? ¿O es sevillanas? Sevillanas es lo que has dicho. Sí. Ah, vale. Bien, déjalo, que yo no me aclaro. Yo no tengo ni idea de eso. Sí. ¿Y me has dicho la otra qué? Folclore. Folclore. ¿Y folclore que es distintos tipos de bailes regionales? Folclore es pues tocar las castañuelas. Ah, sacar las castañuelas. Muy bien. Bueno, pues nada, entre una que baila y otra que diseña, imaginaros aquí lo bien que vamos a estar, ¿verdad que sí? Tú también bailas. Bien. Bueno, ¿y dónde me he quedado? Ah, sí, artista fallero. Inma López. Inma López. Muy bien, muy buen artista. Hay que decir... que es que los artistas falleros son importantísimos, porque supongo que lo sabréis, ¿no? Que nos llamamos falla porque se plantó una falla. Y para que se plante una falla tiene que haber artistas falleros. Porque si no hubiese artistas falleros que plantasen una falla, no habría falla. Yeah. Si no hubiese falla, no sería fallera mayor infantiles porque no habría falla. Bueno. ¿No? Sí. espérate, a ver por dónde sale. Ya, déjalo, es igual. ¿Lo habéis entendido? ¿Me he explicado, no, chicas? Sí. Vale, yo es que digo, a ver si... Si no hay artista fallero, no hay nada. Exactamente, por eso yo os pregunto siempre por el artista fallero. ¿O artista fallera? Como es el caso de Inma López, ¿verdad que sí? Muy bien. Papis, hermanos. Mi madre se llama María José y mi padre Hugo. ¿Y son falleros? Sí. ¿Y tienes hermanos? Sí, una hermana. ¿Se llama? Elsa. ¿Cuántos años tiene Elsa? 6. ¿6? Esa es más pequeñita. Sí. Y te lo pasas bien con ella y juegas con ella y todo, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Quién te hace los trajes de fallera? Cristina. Cristina. ¿Y quién te peina de fallera? Ismael. ¿Ismael también? ¿Ismita? Bien. Es que se le llamamos Ismita porque yo lo conozco muchos años ya. Es fallero de ahí, de la falla Hierros, y entonces lo conozco muchos años, ¿eh? Muy bien. Papi, perdona, ya te lo pregunto. ¿Presidente? Martín. Martín. ¿Eso es el infantil? Sí. Bueno, infantil. Infantil. Más o menos. ¿Y el mayor? Tengo 3. ¿3? Miguel, Chiu y Fefo.
Miguel, Chimo y... Y Fefo. Y Fefo, muy bien. ¿Y Fallera Mayor? María Ángeles. María Ángeles. ¿Se me ha quedado alguien por saludar? Ahí tienen la cámara para ti toda altera. A toda mi familia y a mi comisión. Sí, señor. Pues a todos ellos le mandamos un saludito. Enhorabuena. Felicidades, Inés. Que te lo pase muy bien. Carmen. Hola. Hola. ¿A qué colegio vas tú? Al Hogar. ¿Al Hogar? ¿A qué curso? Tercero. ¿Y pasas a cuarto? Sí. Bien, eso está muy bien. Bueno, ¿tienes alguna actividad extraescolar? Sí, fallera, ¿qué? Mayor infantil. Fallera mayor infantil. Mira, qué pronto lo han pillado. Qué pronto lo han pillado. ¿Y qué te gustaría ser de mayor? Anestesista. ¿Anestesista? ¿Anestesista? Sí. Ah, ¿son esos que se meten en el quirófano y duermen a la gente para que les operen? Sí. Claro, lo que ponen las anestesias. Muy bien, ahí te he visto bien. Claro. Mi madre me dice un dicho, ¿vale? Que no me acuerdo cómo era, pero que los anestesistas se llenaban de café. ¿De café? Vaya, vaya. Bueno, pues nada, ya me lo dirás, ya me lo dirás. Ahí me he perdido, ahí me he perdido. Pero bueno, pero sí, el café pone nervioso. Imagínate. Y, no, luego dice... Es que, amigos, está detrás de la cámara, me está haciendo señas y dice, luego te lo cuento, luego hablaré contigo, ¿eh? ¿Artista fallero? Fernando Hernández. Fernando Hernández. ¿Eh? Martínez. Ah, vale, 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 vale. Es que no es Hernández, es que digo, no me cuadra, es Fernando Martínez. Fernando Martínez. Sí. Le has cambiado el apellido ya al pobre Fernando, ¿eh? Bien. ¿Quién te hace los trajes de fallera? En par del Remey. En par del Remey. Mira, lo que yo te he dicho antes, que creo que tiene algo que ver con tu falla. Sí. O más que con tu falla, con tu presidente. Pero bueno, eso lo dejaremos. ¿Y sí. ¿Quién te peina de fallera? Mi madre. ¿Tu madre? Sí. ¿Te hace daño los moños? No. Ah. Los rodetes me hacen daño por el cosido que tienen. Una vez tuve toda la oreja roja por el cosido que tenían. Anda, ¿sí? Sí. Pues nada, eso hay que cambiarlo. ¿Cómo se llama tu mami? María. María. Bien. ¿Y tu papi? Alfonso. ¿Y hermanos? Una. ¿Se llama? Alma. Alma. ¿Cuántos años tiene Alma? Cinco. Cinco, más pequeña que tú. Sí. Ah, entonces Cuatro años menos. ¿Te hará caso en todo? Ah, ¿eres tú, Alma? Hola, ¿tú quieres ser fallera mayor infantil? Ahí ya. Es que si eres fallera mayor infantil, Alma, te sentarías aquí. Para que yo te entrevistara. ¿No quiere ser? Me parece que se ha retirado. No. Vaya, vaya. Bueno, ¿y cómo se llama tu presidente mayor? Tony. Tony. ¿Y el infantil? Sergio. Sergio. ¿Y la fallera mayor? ¿De este año o de la anterior? La anterior, la que ha sido contigo, niña. Alicia. Alicia, muy bien. Me encanta. Es como si fuera mi hermana mayor. Es como si fuese tu hermana mayor, ¿verdad que sí? Bueno, ¿se me ha quedado por saludar a alguien o qué? Sí. ¿A quién? A toda mi familia y a toda mi comisión, a toda mi falla, a todo. A todo el mundo, y así no te olvides, ¿verdad que sí? Y a Alicia también. Y a Alicia. Y a mi hermana, y a mi madre, y a mi padre. Ya estáis todos, que no se pase ninguno, muy bien. Enhorabuena, felicidades, Carmen. Gracias. Emma. Hola. Hola, ¿qué tal? Bien. Me alegro. Cuéntame, ¿tú a qué colegio vas? Al Hogar Nuestra Señora del Rosario. ¿A qué curso? A quinto. ¿Y qué tal? Bien. ¿Eres buena estudiante? Sí. Bueno, ¿tienes alguna actividad extraescolar? Hacía fútbol sala por probar. ¿Y qué? Bien. ¿Cómo fue la prueba? Yo creo que bien, pero lo voy a dejar y voy a ir a baile. Bueno, me lo estoy pensando. ¿Te lo estás pensando? ¿Y si no juegas a fútbol sala, qué haces? Pues a lo mejor, en el 2020 a lo mejor pruebo baile. ¿Baile? Sí. Mira, ¿ves? La danza, baile. ¿Te das cuenta, Inés? Ya sois tres, ¿no, María? Eso está muy bien. Bueno, ¿y qué te gustaría ser de mayor a ti? Pues magisterio. Voy a intentar estudiar magisterio. ¿Quieres ser profesora? De guardería. Ah, de guardería. Sí, porque mi tía es directora de una guardería. Ah. Y la semana pasada estuve. Ah, ¿y cuál es? Lápices. ¿Lápices? Sí, es que hay muchas. Sí, no, pero lápices no hay muchas, ¿no? Sí. ¿Sí? Más de una. Sí, ¿dónde están los lápices?
¿No lo sabes? No. A ti te lleva. No, os he visto venir, ¿eh? No, no. Yo digo la guardería. Y tú sabes ir y ya está, ¿no? Sí. Bien. ¿Artista fallero? Chimo Martí. Chimo Martí también, muy bien. Sí. ¿Y quién te peina de fallera? Mi tía María Ángeles. ¿Y quién? Tu tía María Ángeles. ¿Y quién te hace los trajes de fallera? Viana. Viana también, ¿no? Sí. Ahí Ana y su hermana, las dos. Sí, sí, señor. Las dos. Que, mira que son majas, ¿eh? Mucho. ¿Conoces también a Vicente? ¿El marido de Viana? No. ¿No? Cuando yo he ido en no estaba no Vicente, estaba. Yo se lo diré. Tú sí que lo conoces a Vicente. Sí. Yo se lo diré. Vicente, que te hemos nombrado, te hemos saludado. Ya verás, es muy majo. Ya verás cómo sí. ¿Qué papis? ¿Hermanos? Tengo dos hermanas. Sí. Adriana, que fue fallada infantil en el 2015, y sí. Alejandra. ¿Y Alejandra, que tiene? Sí. Las dos tienen 15. ¿Las dos tienen 15? Sí. ¿También son mellizas? Sí. ¿Cómo le ha pasado a ver a quién era? ¿Era a ti, Martina? Mireia. ¿Eh? O sea, que son mellizas. Sí. ¿Las dos tienen 15 años? Sí. ¿Quiere decir que nacieron el mismo día? Sí. Claro, muy bien, muy bien. Pues nada, le mandamos un besito. O sea, que tú tienes dos hermanas mayores. Sí. ¿Cómo se lleva eso de tener dos hermanas mayores? Pues muy bien, ¿sí? Porque cuando tienes alguna deuda, pues ahí están ellas. Ahí están las hermanas, sí señor, como sí. Debe de ser. Bueno, pues me queda saber tu presidente mayor. Mi tío Vicente. Ah, encima es tío tuyo también. Sí. Muy bien. Presidente infantil. Vicen. ¿Y la fallera mayor? Mi tía Nuria. Ah, ¿también? Sí, la hija de mi tío Vicente. Ah, o sea, tu tío Vicente... Niña, te vas a caer ya, ¿verdad? Tú también. ¿Tú? Sí, ha empezado Amelia, pero yo creo que... ¿Tu tío Vicente? Y sí. Tu tía... Nuria. Nuria, muy bien, pues también le mandamos un saludito. Enhorabuena, felicidades. Gracias. Y que te la pases muy bien. ¿Me queda alguien o no? No, ya está. No. Nora. Hola. Hola. ¿A qué cole vas? A Pureza de María. ¿A qué curso? A tercero. Y pasas a cuarto, ¿verdad? Sí. Bien. ¿Tienes alguna actividad extraescolar? Sí, inglés. ¿Haces? ¿Inglés? Sí. Muy bien. ¿Y qué te gustaría a ti ser de mayor? Policía. ¡Policía! Toma ya. Policía para que la juez lo juzgue, ¿verdad? O sea que aquí va todo relacionado. Y mientras que unas bailan, otras diseñan. O sea que y otras duermen, sí, eso sí. ¿Pero policía nacional o municipal? O no lo sé. ¿Tú sabes la diferencia de cada uno? No. Nacional es el que detiene a los delincuentes y todo esto. Nacional. Y el municipal son los que dirigen el tráfico, ponen multas a los coches. Nacional. Y todo. ¿Eh? Nacional. Vale, 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 vale. Bueno, pues nada, así cuando seas policía dirás, la primera entrevista me la hizo Pepe. De fallera mayor infantil, ¿eh? ¿Verdad que sí, Nora? Sí. Bueno, y... ¿Quién es tu artista fallero? Sergio Gómez. Sergio Gómez. Muy bien, muy bueno también, ¿eh? Y... ¿Quién te hace los trajes de fallera? Ilusions. Ilusions, en Poeta Mas y Ros. ¿Y quién te peina? Pues es... Me peinan dos, mi madre y una amiga suya. ¿Tu madre y una amiga suya? De la falla. ¿Sí? ¿Qué se llama? Natalia. ¿Y tu mami? También me peina. No, ¿que cómo se llama? A Sonia. ¿Tu papi? David. ¿Y hermanos? Uno. ¿Uno? ¿Cómo se llama? David. ¿David también? ¿Como tu papi? Muy bien. Bueno, pues le saludamos a los tres, a Natalia. ¿Tu mami me ha dicho que es? Sonia. Natalia es tu peluquera, la que te peina. ¿Verdad que sí? Bueno, ¿nos queda por saludar a alguien más? A mi familia y a mis amigos. Pues a todos ellos les mandamos un saludito, Nora, ¿vale? Enhorabuena, felicidades y que te lo pases muy bien. ¡Amelia! ¿Qué pensabas? Que no te iba a llegar, ¿eh? A que cuando ha empezado Dayana dice, madre mía, ¿de aquí que me llegue? Pues ya tienes ahí el micrófono. Dayana, ¿a qué colegio vas? Uy, Dayana, calla. ¡Amelia! A Pureza de María Grau. ¿También? ¿A qué curso? A tercero. Y pasas a cuarto. Bien. ¿Y tienes alguna actividad extraescolar? Sí. ¿Qué haces? Inglés, lenguaje musical, instrumento, coro, piscina. Espera. Que me ha rayado. Inglés, lenguaje musical. ¿Eso qué es? ¿Hablar cantando o no? ¿O no? ¿Qué es eso?
Aprender de música. Ah, ya. Coro. Vale, ¿y qué más? Y natación. Y natación. Vaya, o sea que haces un poquito de cada, ¿eh? Oye, lo del lenguaje musical me lo tienes que explicar luego, ¿eh? Vale. ¿Qué te gustaría a ti ser de mayor? Profesora de guardería. Profesora de guardería también. Vaya. Eso está muy bien. ¿Y quién es tu artista fallero? Mario Pérez. Mario Pérez, también gran artista fallero. ¿Y quién te hace los trajes de fallera? Cosas Cucas. Cosas Cucas. Muy bien. Que tiene dos tiendas en Valencia. Una grabadora este, si no recuerdo mal. La otra es que no recuerdo dónde la tiene. Al lado de mi colegio. Pero no recuerdo. Creo que ha cambiado la calle, ¿no? Es que sé que estaba en el Cabañal. El Dr. Yuk. Es que antes estaba en otro sitio. Yo sé que cambiaron por ahí. Ahí voy yo. Las tenemos controladas, ¿eh? Bueno, ¿y quién te peina de fallera? Tengo dos. ¿Dos peluqueras también? Mira, si vales que tienes que tener dos, que tú una solo no, dos. ¿Verdad? ¿Cómo se llaman? Ismael y Sergio. Ismael y Sergio. Muy bien, pues también le mandamos un saludito. Y me queda saber también tus papis hermanos, ¿cómo se llaman? Mi madre se llama Marta y no tengo hermanos. ¿No tienes hermanos? Bien, pues a Marta le mandamos un saludito. Presidente mayor. José Candela. Y el vicepresidente que viene a casi todo es Vicente Javier. Ah, muy bien. La fallera mayor. Elia. Y presidente infantil. Armando. Ah, muy bien, pues a todos ellos le mandamos un saludito. ¿Se me ha quedado alguien? Están todos, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, pues ya hemos terminado, chicas. Ya os hemos conocido un poquito, ¿eh? Enhorabuena. ¿Eh? Un momento, ¿dónde vais? Esperaros. Que no hemos acabado.